John Luis Ramos recibió varios machetazos a manos de un supuesto amigo, esto por viejas rencillas personales, hecho registrado en el municipio de Las Guáranas, en esta provincia de Duarte. Ramos, al ser cuestionado, narra lo sucedido. Yo venía de trabajar. Ya nosotros nos habíamos enfrentado un tiempo atrás. Él parece que quedó con tirria. Yo mismo cuando venía de trabajar, yo traía el machete mío, que si no voy a traer el machete mío voy a agarrar. Entre el cuñado, que se llama Uchi, y él, quién sabe lo que me hace, porque el mismo padrastro de él, agarré y me largó un par de pedradas, por eso fue que agarré y me hizo eso, si no él no me corta a mí. ¿Cuándo ocurrió este hecho? ¿Cómo fue? ¿Cuándo ocurrió? Ayer. ¿Cuántos machetazos? Solamente le dio uno. Eso da más, solamente un machetazo. ¿Tú pudiste identificar a tu agresor? ¿Cuál es el nombre de tu agresor? Él le dice Marco Hidalgo, se llama. ¿Y por qué entiende que soy yo? ¿Qué en realidad fue? ¿Por qué? Para mí que agarró y quedó con riña, porque yo mismo le había hablado con la mamá y le dije que no quería problemas. Entonces agarró y siguió con su riña, hablando y diciendo que me iba a hacer. Entonces, cuando yo venía, agarré y me hicieron eso. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.